Cuando alguna noche miramos el cielo y tenemos la suerte de estar en un sitio con poca contaminación lumínica, algo que cada vez es más difícil debido a las grandes ciudades, y contemplamos las estrellas, muchos de nosotros no somos conscientes que las estrellas son sistemas físicos con un ciclo de vida. Las estrellas nacen, evolucionan y mueren. Esta evolución estelar está íntimamente relacionada con la formación y emisión de átomos al espacio, los átomos que componen todo lo que conocemos, incluso la materia orgánica. El oxígeno que respiramos ahora mismo se formó en el interior de una estrella hace millones de años. Elementos más pesados como el oro, que usamos para adornarnos, por ejemplo, se formaron en supernovas. Las estrellas son hornos nucleares que, partiendo del elemento químico más simple y más abundante, que es el hidrógeno, se obtienen elementos químicos más pesados. Para explicarnos estos temas más detenidamente tenemos hoy a Benjamín Montesinos. Benjamín es investigador del Centro de Astrobiología y es miembro de la Sociedad Española de Astronomía. Además, participa en numerosos proyectos de investigación relacionados con la astrofísica y colabora en labores de divulgación sobre astronomía. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una estrella? Bueno, pues las estrellas, tal y como las conocemos hoy, son enormes bolas de gas, fundamentalmente formadas por hidrógeno, el elemento químico más abundante del universo, helio y una pequeña proporción de elementos pesados, pues como pueden ser el hierro, el azufre, el níquel, el cobalto, todos los elementos químicos que componen la materia que nos rodea. He dicho las estrellas tal y como las conocemos ahora, pero las primeras estrellas que se formaron en el universo no eran como las estrellas actuales, porque el universo primitivo tenía una cantidad muy limitada de elementos químicos. De hecho, solo había tres: hidrógeno, helio y un poquito de boro. Las primeras estrellas se formaron cuando el universo tenía unos 600 millones de años, que es una etapa muy joven del universo, comparada con los 13.700 millones de años que tiene ahora el universo. Esas estrellas eran mucho más grandes que las estrellas que conocemos ahora, y el proceso de producción de energía, ese sí que era el mismo. En el núcleo de la estrella, la parte central, que es la parte más caliente, se producen reacciones nucleares donde el hidrógeno va dando lugar a helio y en posteriores cadenas de las reacciones, pues elementos más pesados. Esa primera generación de estrellas explotó, lanzó al espacio una gran cantidad de material, ahora ya enriquecido con elementos químicos más pesados, que han ido formando las sucesivas generaciones de estrellas. Por ejemplo, en nuestro caso el Sol, sabemos que contiene elementos químicos pesados y podemos decir que el Sol no es una estrella de primera generación. Una cosa muy interesante de los procesos de formación estelar es que en el proceso de contracción de la nube, pues va aparejado también un fenómeno bastante curioso, que es la formación de un disco de gas y de polvo en torno a la estrella, donde en algunos casos, y ahora cada vez conocemos más de ellos, se pueden formar planetas y sistemas planetarios complejos, como es el caso de nuestro sistema solar. El Sol es la estrella que tenemos más cercana, es nuestra estrella. Evidentemente, por eso es de la estrella de la que tenemos más datos. ¿Qué más cosas nos puedes contar del Sol y del sistema solar? Bueno, el Sol es una estrella fría y poco masiva comparada con otras estrellas. Fría porque su temperatura en la superficie es de unos 6.000 grados, comparado con otras estrellas que pueden tener 50.000, 60.000 grados de temperatura. Y poco masiva porque hay estrellas de hasta 300 veces la masa del Sol. Las estrellas más pequeñas que se conocen pues tienen alrededor de un 8% la masa del Sol. La temperatura en su interior sí es grande, tiene 15 millones de grados, porque es el horno nuclear donde se están produciendo las reacciones que nos dan energía y calor. El sistema solar tiene una edad de alrededor de 5.000 millones de años, que es cuando se formó el Sol, cuando se dispararon las primeras reacciones nucleares, y al Sol le quedan otros 5.000 millones de años de vida hasta que se agote el combustible nuclear y entre en otra fase de evolución. Durante los primeros estadios de la formación del Sol, pues se formaron también todos los cuerpos que orbitando a su alrededor, que no son, pues como cuando estudiábamos en el colegio, el Sol y los planetas. Aparte de los planetas, hay un cinturón de cientos de miles de cuerpos entre Marte y Júpiter, que son los asteroides. Más allá de Neptuno hay otro cinturón, que es el cinturón de Kuiper, donde también hay cuerpos pequeñitos, pues del tamaño, incluso probablemente tamaños superiores al de Plutón. Y luego más allá hay una nube de donde proceden todos los cometas, que se llama la nube de Oort, en honor a un astrónomo holandés que fue el quien la postuló, y ahí hay millones de cometas. Entonces a mí siempre me gusta decir, a la pregunta de cuántos somos en casa, y cuando me refiero a casa es nuestro sistema solar, pues somos millones de cuerpos en el sistema solar. Esto hay que ponerlo en contexto cuando se compara con los sistemas planetarios que estamos descubriendo desde el año 1995 en torno a otras estrellas, donde de momento solo conocemos que hay poquitos planetas. El sistema planetario con más exoplanetas conocidos pues solo tiene 6 y no sabemos más características de ellos. Entonces, obviamente, el conocimiento del sistema solar ayuda a todos estos nuevos descubrimientos que se están haciendo de planetas extrasolares. Al principio comentábamos que las estrellas tienen un ciclo de vida, evolucionan y mueren. ¿Cómo va a ser esa evolución? ¿Cómo va a ser ese final? Bueno, hay que distinguir entre la evolución de estrellas muy masivas y estrellas poco masivas, como el Sol. Tomemos el caso del Sol. Dentro de 5.000 millones de años, cuando se le acabe el hidrógeno en el núcleo y le quede un núcleo de helio, empezará a experimentar ciertas inestabilidades, y básicamente lo que sucederá es que el núcleo se contraerá, las capas exteriores se expandirán, la estrella se volverá más fría y esas capas exteriores irán invadiendo las órbitas de los planetas, Mercurio, la Tierra, Marte, y obviamente cualquier resto de vida en la Tierra, si es que lo hay, desaparecerá. Esa fase de la evolución del Sol y de estrellas similares se llama la fase de gigante roja, y cuando en unas etapas posteriores las capas exteriores hayan viajado muy lejos en el espacio, lo que un astrónomo vería desde lejos sería una estrella muy pequeñita, una enana blanca, el núcleo del Sol desnudo, que es una estrella muy densa. Un centímetro cúbico, una cucharadita de materia de una enana blanca, pues pesa tanto como un hipopótamo. Ahora, si nos vamos a estrellas más masivas, una estrella de 20 o 30 veces la masa del Sol evoluciona de una forma distinta. La evolución final es mucho más violenta. Al acabarse el hidrógeno en el núcleo, se forma un núcleo de helio y se siguen produciendo reacciones nucleares hasta que en el núcleo de la estrella hay hierro rodeado por capas de elementos menos pesados. Entonces, en una fracción de segundo, toda la estructura de la estrella colapsa y luego explota en una forma de onda de choque. Es una explosión de supernova, la estrella es muy brillante y lanza al espacio una gran cantidad de materia enriquecida con esos elementos químicos. Lo que queda del remanente de la supernova en el centro es bien una estrella de neutrones, o si tiene más de 5 o 6 veces la masa del Sol, un agujero negro, que es un objeto extremadamente compacto. Cuando se habla de muerte estelar hay que matizar este término, porque todo el material enriquecido que se ha lanzado al espacio puede interactuar con las nubes de hidrógeno y de moléculas que hay en el medio interestelar y puede volver a formar nuevas estrellas, algunas de ellas, quién sabe si con planetas, si en alguno de esos planetas se puede volver a formar vida. Es decir, que el ciclo de las estrellas es también un ciclo de vida estelar, porque unas generaciones de estrellas pueden dar lugar a otras generaciones de estrellas posteriores.